Estamos con la familia de Julieta, que también han estado escuchando un poco los detalles en cuanto a la investigación y que conocen. Es muy difícil, imagino, Valeria, esta situación. Se habla muchas veces, imagino que ustedes han escuchado sobre la violencia de género, pero puertas adentro, imagino que es otro mundo que se vive, porque a lo mejor alguno pregunta, ¿no pudieron haber llamado a la policía antes? ¿Ustedes sabían del maltrato? ¿Qué conocían? Mira, buenas tardes. Voy a decir dos cosas nada más. Estuve escuchando todo lo que hablaron. Primero, que no se imaginan la persona que es mi cuñado. Tengo varios puntos para aclarar de mucha información errónea que dieron, pero la verdad que ya hasta ahora, después de dar móviles toda la tarde, no chequenlo. Mi cuñado fue el primero en llamar a la policía. Cuando se dio cuenta que los golpes no eran contra de él, porque él creyó que estaban de joda, de fiesta, y les hace un golpe en la pared como diciendo dejen de hacer ruido. Y él cree que Marcos le responde con golpes a él constantemente. Cuando reconoce que los golpes no eran contra de él, como devolviéndolos en la pared, cuando escucha el primer grito de Julieta que dice por favor déjame de pegar y no me mates, como dijeron, ahí es donde mi cuñado llama primero a la policía y después a mis viejos. Y mi consejo es que si ustedes tienen que entrar a un lado, no llamen a la policía, porque por ley sí pueden entrar, pero no van a entrar. Entren ustedes como contestan en la comisaría, que vayas a buscar un cerrajero. La verdad que con todo lo que escuché es lo único que tengo ganas de decir, porque nuestra intención es que no haya más Julietas. Claro, que claro, es muy difícil con el diario de Mariana, somos todos valientes. Claro. Mi cuñado no pudo haber evitado esto. Mi cuñado no pudo haber evitado esto. Y que ustedes digan eso, y que este pibe que se rompe el orto todo el día laburando y que es buena persona, es muy injusto. Ustedes no saben cómo está mi cuñado. Hoy levantó el cajón el de mi hermana. Entonces tengan cuidado con lo que decimos. Estamos muy dolidos como para que él cargue con una culpa. Es muy difícil lo que están diciendo. Él no lo pudo haber evitado.